Soy la abuela no acostumbrada a la tecnología del siglo XXI. Siempre cuando haya un problema con el ordenador, estoy llamando a alguien más joven. Me gustaría empezar con la lectura de un texto como una oración y os invito a acompañarme, por favor. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Señor, fortaleza mía y mi redentor. En el nombre de Jesús te ruego. Amén. Me alegro estar otra vez en Sacramento. El Valle Central fue mi casa para la mayor parte de mi juventud. Cuando yo era estudiante, mis padres se trasladaron aquí en Sacramento. Y para los siguientes 30 años de mi vida, venir a casa para mí era venir a Sacramento. Mirando alrededor, veo que las cosas han cambiado mucho, pero aún se siente algo como estar en casa. Ahora vivo en una valle más pequeña allá en el norte, en el valle de Walla Walla, donde he estudiado en los años 60. Y sí, las cosas han cambiado mucho ahí también, pero aún se siente algo como estar en casa. Es por eso que el tema una iglesia en cambio es muy difícil para mí, porque voy a hablar de a casa y de algunas personas que conozco y amo que viven ahí. Cambiar, una definición que trae a la vista muchos sinónimos. Fluctuar, alterar, mutar, mover, transformación muy revolucionaria, improvisar, recalibrar y más sinónimos para la palabra cambiar. Distintas maneras para describir distintos conceptos. El cambio puede ser positivo o negativo, puede ser repentino o tan sutil que el tiempo del cambio sea prácticamente indetectable. ¿Está ocurriendo un cambio en nuestra iglesia? Permítanme hacer una comparación con el pequeño pueblo donde vivo ahora. Es una comunidad formada por dos pequeñas ciudades llamadas College Place y Walla Walla, con una población total de unas 50.000 personas. Históricamente siempre ha sido una comunidad tranquila de agricultores. Pero en los años recientes, mucho de eso ha cambiado. Los campos de trigo se han convertido en campos de viña. Y con las viñas han llegado unos 200 productores de vino que hoy crearon no solamente un nuevo paisaje, pero también una población turística de bebedores de vino. Nuestra comunidad, una vez tranquila, se ha transformado hoy en una destinación para los amadores de vino con todo el turismo adyacente. Ya saben, como Napa Valley, pero a escala más reducida. Y nuestra comunidad adventista ha sufrido muchos cambios también. Existen 13 iglesias, unas muy grandes y otras muy pequeñas, y la Universidad de Walla Walla como centro de la actividad comunitaria. Hace pocos años, unas 10.000 personas afirmaban ser adventistas del séptimo día. El último censo revela que hoy casi la mitad de ellos son ex-adventistas. De los 5.000 que aún siguen, entre comillas, en los registros, solamente unos 3.800 van regularmente a la iglesia. Esto es un cambio importante. Antes de trasladarme en Walla Walla, estuve estudiando con un amigo el tema de la formación espiritual y de la iglesia emergente. Solo un amigo porque no había encontrado a nadie más preocupado o que desee estudiar o que tenga la menor idea, o siquiera interesarle saber algo sobre este tema. He deseado trasladarme ahí, pensado no solo en algunos antiguos amigos que tenía ahí, sino que en una comunidad más grande, una comunidad adventista, posiblemente podría encontrar otros interesados para estudiar juntos este asunto. Y durante mis primeras 2 semanas en College Place, he reconectado con algunos de esos antiguos amigos de California que no había visto por muchos años. No había estado ahí desde cuando las residencias de los estudiantes eran muy pequeñas. Y nos hemos encontrado como buenos antiguos amigos en un sábado por la tarde. Mientras nos recordábamos del pasado, he preguntado a una amiga sobre el nuevo libro de su marido,
preguntado la cómo se titula y de qué se trataba. Ella me dijo que se llama Hambre. Cuando la pregunté de qué trata el libro, ella me respondió: algunos creen que tiene que ver con asuntos católicos, pero no es verdad. Tal vez se dio cuenta que estaba un poco desconcertada con respecto a su descripción del libro, así que me prometió encontrarnos de nuevo, hablar sobre eso cuando volverá su marido en el país. Él estaba en Europa en aquel tiempo enseñando la formación espiritual. Yo, siendo jubilada y tener todo tiempo a mi disposición, al volver a casa me compré por internet una copia usada del libro por 90 céntimos, más el envío, y lo he leído. Y así empezaron mis preocupaciones. Al terminar de leer el libro, me he dirigido a la librería ABC, Centro Adventista de Libros, para conocer a su directora, una señora llamada Carol, Carol Geisinger. Estaba buscando gente interesada en estudiar sobre la formación espiritual y los asuntos de la iglesia emergente, y la mayor parte del material que tenía era de fuentes no adventistas, pero había visto recién el nombre de Carol en una petición de internet relacionada con la formación espiritual y pensé que posiblemente tendríamos un interés mutuo en eso. Y así era. Mientras que nos estábamos conociendo poco a poco, un día la pregunté: ¿has leído el libro Hambre? ¿Lo estáis vendiendo en ABC? Ella me dijo: sí, lo vendemos, pero no tuve la oportunidad de leerlo. Y me prometió que lo va a leer. Y cogió de la estantería de su oficina, justo al lado de su mesa, un libro y me dijo: Janet, de verdad, tienes que leer este libro. Este es un libro de Rick Howard titulado La Rebelión Omega. Si quieres saber más sobre la formación espiritual, tienes que leerlo. Así que lo compré y lo he leído. Finalmente había encontrado un libro, La Rebelión Omega, donde había encontrado información sobre la formación espiritual escrita por un adventista del séptimo día como testimonio personal y experiencia de uno que había sido involucrado en esto antes de ser cristiano. Él había experimentado estas cosas y estas situaciones místicas. Y luego comparó todo eso con la Biblia, el espíritu de profecía y la preocupación de que eso estaba ocurriendo en nuestras iglesias. Pocas semanas después volví al Centro Adventista de Libros. Había leído La Rebelión Omega y me sentía muy bien informada. Carol había leído el libro Hambre y estaba muy preocupada. Mientras que hablábamos sobre el libro, le puse una pregunta que más tarde se iba a convertir en una pregunta de cambio de vida. Le dije a Carol: ¿puedes en buena conciencia mantener el libro en los estantes de esta librería? Su respuesta fue directa y rápida. Inmediatamente ella me dijo: no, no puedo. Ella tomó una decisión muy valiente y el libro Hambre fue sacado de la venta. Unos días después, el doctor John Dibdal, el esposo de mi amiga y el autor del libro Hambre, entró en la librería adventista. Las credenciales del doctor Dibdal son poderosos: misionero, doctorado pastoral, profesor de teología, profesor de seminario, ex profesor universitario, autor de 5 libros, editor de la Biblia Andrews y probablemente más calificativos que desconozco. En total, un hombre de formación muy completa. Al entrar en el centro, de inmediato notó que su libro Hambre no estaba en ninguna parte y preguntó a Carol dónde está. Entonces ella con valentía explicó sus preocupaciones con respecto a aquel libro directamente a su autor. Él la escuchó con paciencia, fue amable y cortés, así como de hecho siempre lo es el doctor Dibdal. Ella incluso le preguntó si su acción de sacar el libro de las estanterías va a afectar su empleo. Él amablemente le respondió: jamás haré algo así. Sin embargo, a pocos días después, dos pastores de escuela de la Universidad Walla Walla hicieron una visita de reprensión en la oficina de Carol. De los dos pastores, uno era una mujer pastora que gritó a Carol a todo pulmón: ¿cómo te atreves? ¿Un hombre con tanta preparación? Cosa que causó que otros empleados de ABC, que oyeron los gritos,
empezarán a llorar temiendo por su directora. Pocos días después, otro pastor universitario le entregó personalmente una carta de amonestación de parte de toda la junta de ancianos de la Universidad de Walla Walla, también declarando los credenciales y el prestigio de Dibdal y exigiéndole a Carol poner los libros a la venta. Lo siguiente, el jefe inmediato de Carol de la conferencia ABC la llamó por teléfono y luego el presidente de conferencia se involucró y a Carol se le dio un ultimátum. Pon el libro a la venta o sufrirás las consecuencias. A lo largo de todo este periodo difícil, el pastor de Carol, el pastor Mike Lambert de la Iglesia Adventista del Séptimo Día State Line, que está junto a la frontera del estado de Washington y Oregon, él la estuvo sosteniendo continuamente no solo como pastor, sino compartiendo las preocupaciones sobre el libro Hambre y apoyó su decisión de quitar el libro de los estantes. Carol estaba convencida que los conceptos del libro Hambre no eran bíblicos y finalmente fue obligada a dimitir. El libro fue colocado de vuelta en los estantes y muy pronto después el libro La Rebelión Omega de Rick Howard fue eliminado. Ahora que el esposo de mi amiga estaba de vuelta en la ciudad, fue planificado otro encuentro de los amigos y pronto la discusión giró en torno a mis preocupaciones sobre el libro. Al no ser ni teólogo, ni erudita, ni oradora, y especial solamente hablando con mis amigos, he decidido solo poner preguntas. Y en particular he preguntado sobre los libros que el doctor Dibdal estaba recomendando al final de su libro, sobre los 84 diferentes autores, algunos místicos, algunos teólogos protestantes, pero autores de la Iglesia emergente. Y una pregunta fue, ¿por qué tenemos que recurrir a estos autores cuando tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía? Él respondió, nuestros estudiantes, hablando de los estudiantes de seminarios y de las universidades adventistas, ellos necesitan leer a todos estos autores y luego formular su propia opinión. Así que aunque esos libros contienen una combinación de verdad y mentira, necesitamos enseñar a nuestros hijos muchos conceptos y prácticas místicos. Él no hizo ninguna mención sobre cómo enseña a sus estudiantes discernir entre verdad y error. Solamente afirmó que ellos deben leer por sí mismos y luego crear sus propias opiniones. Él finalmente lamentó públicamente aquella lista de autores después de consumarse los hechos, pero solo porque tuvo que confrontarse con mucha gente que le molestaba con sus preocupaciones. Más tarde, otro amigo mío le preguntó al doctor sobre el tiempo que pasó en un monasterio benedictino hace unos años atrás. Y él le dijo entusiasmado cómo tuvo la oportunidad de compartir algunas de las creencias adventistas del séptimo día, y en particular sobre la reforma de salud con los monjes. Luego él le preguntó muy sobrio, ¿crees que la gente por aquí en Walla Walla saben que yo estuve allí? Mi pregunta sin formular y sin recibir respuesta, porque yo permanecí callada, pero la pregunta sería, ¿por qué tuviste que retirarte en un monasterio benedictino? Y el tiempo que permaneciste ahí, ¿quién enseñó a quién? Dibdal continuó a hablar sobre su libro Hambre y sobre la obra que hace actualmente para traducir el libro en danés y alemán. Algunos de los pastores de Europa le habían preguntado sobre la inclusión de los ejercicios espirituales que él recomendaba en su libro. Ejercicios como la oración respiratoria, la oración contemplativa, que es una práctica espiritista que puede conducir a uno en el silencio, la lectio divina, una tradición monástica que se inició en el siglo VI y que actualmente es resucitada por la Iglesia Católica en el evangelismo a nivel internacional para hacer volver todo el mundo a la Iglesia Madre, la oración concentrada, la fraseología sagrada. Los pastores europeos estaban preguntados sobre estas cosas. Y John se relajó en su sillón y dijo, oh, saben, me tomó solamente media hora para cambiar los nombres que creaban su preocupación. Y luego estuvieron contentos. Yo le pregunté si en realidad cambió algo sobre los ejercicios espirituales. No, me aseguró él.
solo he renombrado los ejercicios. Los ejercicios espirituales siempre son los mismos. Eso digo yo. Fue un cambio muy flexible. Ahora os quiero hablar de una señora muy especial, una amiga muy especial. Unas semanas más tarde, en la Universidad de Walla Walla, una señora de 80 años llamada Lois Kind estaba escuchando a su pastor, el pastor Alex Bryan, mientras presentaba un nuevo programa en su iglesia, la formación espiritual. Lois de repente se puso muy atenta, empezó a escuchar con mucha concentración. Saben, Lois no es una típica vieja de 80 años. Ella fue médico de psicología y está jubilada. Ella es conferenciante universitaria y consejero voluntario para todo el que está necesitado. Su nombre, Kind, realmente ejemplifica su verdadero carácter cristiano. Kind en inglés significa amable. Escuchando a su pastor, ella decidió presentar su propio estudio sobre la formación espiritual, sobre su origen y su historia. Con el esfuerzo combinado de algunos amigos, Lois escribió al pastor Alex Bryan una carta muy detallada sobre sus preocupaciones, presentando su estudio y animarle a reconsiderar sus ideas sobre la formación espiritual y pidiendo un encuentro para hablar con él. Ella esperó, pero no hubo respuesta. Le llamó por teléfono, pero él era demasiado ocupado. Por un mes todavía ocupado. Pasaron 2 meses. Para no trabajar en vano, Lois reenvió la carta a su pastor, pero esta vez ella envió copias a la conferencia, a la unión, a la división y al presidente Ted Wilson también. Desafortunadamente, nadie le respondió. Así que Lois volvió a prestar su servicio voluntario para los necesitados y calladamente sentarse en su silla de la iglesia cada sábado. Mientras el pastor Mike Lambert, el pastor de la iglesia de Stateline, tenía de nuevo preocupaciones respecto a la formación espiritual en la iglesia de la universidad, y decidió visitar al pastor Alex Bryan para hablar con él personalmente sobre el asunto y sobre los autores emergentes que ese constantemente estaba citando. Bryan fue siniestramente despectivo frente a las preocupaciones de Lambert y negó categóricamente que introduce la formación espiritual a su iglesia, a pesar de que toda la comunidad había visto sus sermones en la televisión. Solo 2 semanas después se publicó un nuevo folleto del pastor Bryan. Fue presentado en la universidad, en la iglesia de la universidad, y detallaba el nuevo programa de Bryan titulado Desarrollo Espiritual. Fue introducido en cada boletín y enviado a cada familia. De repente, la formación espiritual tenía un nuevo nombre y se llamaba ahora Desarrollo Espiritual. ¿Pueden comprender allí un molde? Cuando tenemos problemas, cambiamos. Modificamos para mantener a la gente feliz. Y así que le cambió el nombre. Cada vez más citas relacionadas con la iglesia emergente y autores en la lista de libros recomendados aparecieron en la página web del pastor Bryan y muchos de esos autores serán presentados en la pantalla delante de los miembros de la iglesia. Autores muy útiles como McLaren, Sweet, muy útiles entre comillas. Foster, hemos oído estos nombres hace media hora, ¿no? Manning, Willard, Henry Nouwen, todos recomendados en la iglesia de la universidad, a nuestros jóvenes estudiantes. Algunos de estos autores son místicos declarados y otros son autores no adventistas de la iglesia emergente. Y luego apareció el libro personal de Alex Bryan, El sueño del cordón verde. El título se refiere al primero sueño que recibió Ellen Harmon cuando tenía la tierna edad de 15 años. No se trata de su visión que recibió a los 17 años, sino del primer sueño cuando tenía 15 años de edad. Así que el libro que escribió Bryan se titulaba El sueño del cordón verde, el mismo nombre que Ellen White puso a su sueño. El libro que escribió está siendo ahora promovido por el autor y también por muchos líderes de la iglesia como la futura visión y misión para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero primero permítanme hablarles sobre el sueño original que había recibido Ellen Harmon. El sueño está registrado en el libro Primeros Escritos, página 79-80.
En su sueño, Ellen fue llevada a subir una escalera para encontrar a Jesús. Aquí tenemos un breve relato en sus propias palabras. En un momento estuve delante de Jesús. No había duda sobre aquella hermosa figura. Tanta expresión de benevolencia y majestad no podían ser de otro. Mientras sus miradas descansaban en mí, supe de inmediato que Él conocía todas las circunstancias de mi vida y todos mis más íntimos pensamientos y sentimientos. Intenté proteger mi cara de su mirada, sintiendo no poder resistir a sus escrutadores ojos, pero Él se me acercó sonriendo y poniendo su mano sobre mi cabeza dijo, «No temas». Solamente dos palabras. Pero cuando vienen de Jesús deben significar mucho. No temas. El sonido de su dulce voz hizo mi corazón vibrar de una felicidad que nunca había experimentado. Siendo guiada por la presencia de Cristo, le fue dado un cordón verde muy bien enrollado para guardarlo cerca de su corazón. Y cuando deseaba ver a Jesús, ella debería estirar el cordón al máximo. Ella también fue advertida a no dejar el cordón por mucho tiempo enrollado para no hacer nudos y luego ser difícil de estirar. En otras palabras, necesitamos estar en contacto continuo con Jesús. Luego Ellen White escribió el significado del sueño en la página 81 del mismo libro. Creo que es muy importante lo que nos quiere decir. Este sueño, dijo ella, me dio esperanza. El cordón verde representaba la fe que debo tener y la hermosura y la simplicidad de la confianza en Dios comenzaron a amanecer sobre mi alma sumida en la ignorancia. Este hermoso sueño del cordón verde revela de manera dramática el amor y el cuidado muy personal que Dios le ofreció a la joven Ellen, con la promesa de que el cordón verde iba a estar junto a su corazón siempre que ella va a necesitar la ayuda de Jesús. Con su omnisciencia sobre el futuro, Jesús conocía que ella necesitaba personalmente esta garantía divina y sus sencillas dos palabras, no temas, para la vida en que ella iba a servirle. Ahora volvamos a este otro cordón verde escrito por Alex Brand. Ya que el autor eligió nombrar su libro refiriéndose al sueño de Ellen White, ¿esperarías algunas referencias a su papel en el establecimiento de nuestra iglesia y que sus escritos inspirados sean descritas en este libro? En lugar de esto, solo existen muy pocas referencias a Ellen White y después el autor prefiere evitar el asunto. Brian prefiere marginalizar a la sierva del Señor llamándola encanto, así como llamarías un niño que hace tonterías, y enfatizando que sus inspiraciones nunca fueron confirmadas. Pero más preocupante es la definición que él dio al sueño de Ellen White, llamándolo una experiencia mística. Por supuesto, los de nosotros que lo hemos escuchado hablando en la iglesia, estamos acostumbrados con sus palabras extrañas, porque él siempre se refiere a Ellen White desde el púlpito de la universidad como siendo una mística del siglo XIX. Una cita de su libro nos ayuda a comprender la idea que el autor tiene sobre la historia de la iglesia. La corriente del adventismo es alimentada con lágrimas del gran chasco. El movimiento adventista fue concebido en fracaso antes que en el éxito, en error antes que en la verdad, en tinieblas antes que en la luz, y en pesar antes que en alegría. Brian, en sus propias palabras, llama a Dios un fracaso, llama a Dios error. Él dice que Dios produce cosas en tinieblas para conducir a su iglesia remanente. En lugar de presentar cómo Dios condució el establecimiento de su iglesia, el autor prefiere despreciar la dirección de Dios y también a su iglesia, justo en la primera página de su libro. Ellen White explica con claridad el gran chasco de 1844. Los objetivos de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición,
Si fuera posible descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás. Sí, Dios permitió esa gran tristeza, un pesar devastador, pero fue un muy corto periodo de pesar, y mediante la dirección divina, sus hijos que confiaron en Él hasta lo sumo, fueron instados a volver a la Biblia, a reestudiar la palabra de Dios, a descubrir gradualmente la verdad presente que Dios les estaba revelando a su manera y al tiempo que Él consideraba. Poniendo mucho acento en el error, Brian intenta ahora presentar una supuesta necesidad de cambio radical en nuestra iglesia. Otra cita de la página 18 de su libro. El adventismo no es peculiar o especial por guardar el día sábado o la dieta vegetariana o las pretensiones de remanente. La unicidad del adventismo se encuentra en sus raíces históricas. Jesús. Bueno, si estudiamos la historia, vemos que está repleta con cientos de denominaciones, cultos, sectas y ramas de todo tipo afirmando que son de Jesús. Afirmar ser de Jesús no hace a nadie único, porque muchos pretenden eso. Jesús siempre ha sido el centro de nuestras creencias, pero el sábado establece un pacto único entre Dios y su pueblo remanente y no debería ser arrojado en un segundo plano por ese tipo de declaraciones que hace Brian. El sábado nos hace únicos. Alabado sea Dios. Nuestro mensaje de salud es único. Y nuestra pretensión de remanente es completamente justificada. No deberíamos minimizar estas verdades históricas, ni la verdad presente sobre las cuales son fundados los pilares de nuestra fe. En el libro de Brian no se puede encontrar esas verdades. Las cinco que conocemos: el sábado, el estado de los muertos, el santuario, el espíritu de profecía, la segunda venida de Cristo. Tampoco se mencionan los mensajes de los tres ángeles o la comisión del Evangelio. ¿Será ese libro el Evangelio completo? ¿Puede ser ese libro un manual para nuestros jóvenes? ¿O para nuestra iglesia? En la pantalla está la portada del libro donde pone propuesto para hacer la futura visión y misión de la iglesia. El autor del libro dijo que este es el objetivo del libro y también muchos de los líderes de la iglesia creen esto. Otra cita dice, el sábado es para adoración, pero Jesús no enfatizó este aspecto del día. El sábado es para descanso, pero Jesús no enfatizó este aspecto tampoco. ¿Confirman estas dos declaraciones la verdad presente del sábado? ¿O al contrario, le resta importancia? Una pregunta para ustedes. ¿Lo confirma o lo reduce? ¿Vamos a aceptar este cambio? Otra cita de este libro. Adorando a Dios con nuestros cuerpos significa placer y experiencia física. Los creacionistas creen que Dios ha creado la carne humana. El cuerpo es bueno. Y exactamente para confirmar esto, Dios vino abajo en la persona de Jesús. Yo pensaba que Él bajó para salvarnos de nuestros pecados, no para confirmar a los evolucionistas. Una última cita del libro de la última página, una conclusión de Brian resumiendo su mensaje. Los adventistas polvos secos del siglo XXI pueden sumergirse a sí mismos en las lágrimas del gran chasco. Podemos cultivar un anhelo sencillo, primordial, poderoso, fundamental de estar con Jesús. Nos podemos bañar a nosotros mismos y a nuestra denominación en un profundo, insaciable deseo de estar con Jesús. Describiendo a los adventistas como polvos secos, o secos y llenos de polvo, y necesitando ser lavados, él quiere decir que somos actualmente una iglesia sin Jesús. Jesús ha sido el centro en nuestro comienzo, y Él será nuestro centro por toda la eternidad.
Entonces, ¿por qué necesitamos volver a sumergirnos en las lágrimas del Gran Chasco que ocurrió hace unos 170 años atrás? El Gran Chasco terminó. Las lágrimas fueron borradas. No necesitamos cultivar un anhelo sencillo primordial. No necesitamos bañarnos en lágrimas de decepción. Nuestro trabajo no es tomar el sol ni bañarnos. Tenemos una obra para hacer. Somos encargados por Cristo para compartir su mensaje de esperanza, no bañarnos en lágrimas de decepción. Los lectores familiares con los escritos de Ellen White no encontrarán la unidad con los conceptos del libro de Bryan, sino antes una constante y sutil repetición de ideas, menospreciando el pasado histórico y el presente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una despreciación de las doctrinas bíblicas, desprecio para la necesidad de continuo estudio bíblico y la promoción de un acercamiento ecuménico al mundo antes que evangélico, adoptando el sueño de Ellen White sobre el cordón verde como título de su libro y la casi inexistente mención respecto a la sierva del Señor, parece haber sido usado para el único propósito de añadir credibilidad al autor en relación con sus teorías de cambio antes que al mensaje de la esperanza transmitido por Ellen White. El sueño del cordón verde de Ellen White y el libro El sueño del cordón verde de Alex Bryan no tienen en común hilos del mismo color. No soy yo la única preocupada debido a este libro. Aquí tenemos una parte de la reseña escrita por Gerhard Vandal, un miembro del Instituto de Investigación Bíblica. Voy a leer. El sueño del cordón verde es un libro primeramente dirigido a los jóvenes, y es aquí donde está el peligro. Mientras los adventistas experimentados, los que conocen cuál es el mensaje adventista, pueden discernir este libro, los adventistas jóvenes y los adventistas emocionales recibirán de este libro una visión torcida sobre el significado del adventismo. Sí, es necesario que Jesús sea el centro de nuestras enseñanzas y nuestras vidas. Pero, ¿quién es este Jesús y qué es este mensaje suyo? Mientras que el libro contiene algún excelente material sobre la violencia, la salud y la necesidad de poner a Jesús delante de todo, la impresión general del libro conduce a pensar que la iglesia y sus enseñanzas no son favorables. ¿Es esto lo que realmente necesitan aprender nuestros jóvenes? Y más importante aún, pongamos los hechos y nuestra teología recta delante de lo que hacemos. Mientras tanto, vamos a volver en la casa de Lois, donde ella todavía estaba esperando alguna respuesta, alguna cita, alguna llamada de su pastor con respecto a su carta. Luego, una amiga suya decidió compartir su carta con una sola persona y sin previo aviso. Os aseguro que fue algo involuntario. Yo no fui, pero sé quién fue. Involuntariamente se convirtió en viral. De repente todos tomaron conocimiento de la carta de Lois. En pocas semanas fue inundada con correos electrónicos de los que habían leído sus preocupaciones de todo el país, Estados Unidos, y de otras partes del mundo, de Europa, de África, de Asia, de Australia, de América del Sur, unas 1.200 respuestas, todas dándoles la razón por sus preocupaciones sobre la formación espiritual en nuestra iglesia. Todos, menos uno. Hubo una carta crítica del Dr. Charles Scriven. Entre otras, él escribió: al final puede que todos somos de acuerdo que la formación espiritual es demoníaca, pero por ahora es una opción viva y merece su respeto. No creo que se necesita comentar eso. 1.200 cartas de apoyo, una en contra. Ahora Lois empezó a sentir las presiones. Ahora su pastor, Alex Bryan, quería hablar con ella. Y vino a visitarla demandando una retractación. Y no vino solo.
Durante semanas, continuamente, dos, tres veces a la semana, pastores, eruditos, autores, teólogos, ancianos, y Walla Walla tiene muchos de estos todos, pasaron por la casa de Lois. Providencialmente, cada vez que venían, con o sin previo aviso, ella nunca estaba sola. Sus amigos continuamente estaban ahí para apoyarla, juntos con el pastor Mike Lambert, un solo pastor, el único pastor de aquel lugar que estuvo firme en apoyar a Carol Geisinger y a Lois Kind y a otros también. Algunos de los visitantes serán furiosos, otros serán amables, pero durante una visita el pastor Brian informó a Lois que quedó sin el cargo que tenía en la iglesia. Lois ama a la gente. Ella daba la bienvenida en una de las seis grandes puertas de acceso en la iglesia de la universidad. Cada sábado ella recibía a la gente sonriente, deseándoles feliz sábado y entregándoles una vez al mes el boletín informativo. Pero ahora, debido a su carta con preocupaciones, su influencia no era más aceptada. Su respuesta a las continuas presiones era: no pasa nada, no me pueden hacer daño, Dios controla todo esto. Pero las presiones continuaron. En el apoyo de Alex Bryan vino el presidente de la universidad, John McVeigh, un partidario de la formación espiritual. Él hizo un anuncio muy categórico a todo el personal universitario referente a la carta de Lois y a todo el asunto de formación espiritual. Él dio instrucciones claras a todo el personal: no os metéis en esto. Uno de los profesores me dijo que el tono del anuncio pareció muchísimo a una amenaza. Inmediatamente, otro profesor fue a la casa de Lois, quiso conocerla mejor, y después de escuchar sus preocupaciones, apoyó sus preocupaciones y lo continúa haciendo hasta ahora. Unos estudiantes nos dijeron que los profesores se burlaban de Lois y de su carta delante de los alumnos, describiéndola como siendo una vieja loca callejera. A pesar de la burla, desprecio y denigración que cargaban contra ella, Lois Kind permaneció en su banco de primera fila en la iglesia de la Universidad de Walla Walla, dedicada y fiel a la iglesia que ella amaba. Pero las presiones continuaron. Dave Thomas, el presidente del Departamento de Teología, rápido escribió una carta a Spectrum Magazine para un artículo del invierno de 2012, un artículo titulado The Great Spiritual Formation Kerfuffle. Kerfuffle es una palabra graciosa británica definida como jaleo o lío, es decir, nada importante. El gran jaleo sobre la formación espiritual. En este artículo, Thomas mencionó, por su nombre, las preocupaciones de una tal Lois Kind de College Place sobre la formación espiritual, y al final él resumió todo diciendo: hay un gran temor que la apostasía de la formación espiritual conquista el adventismo, pero yo no la veo. Sin embargo, el presidente de la Conferencia General habló a nuestra iglesia y Steve Wahlberg, el pastor, nos acaba de leer su advertencia. El hermano Wilson dijo: manténgase apartados de las disciplinas espirituales no bíblicas o de los métodos de formación espiritual que tienen su origen en el misticismo, tales como la oración contemplativa, oración concentrada y el movimiento iglesia emergente que los promueven. Busquen dentro de la iglesia adventista del séptimo día métodos y programas que tienen sus sólidas bases en los principios bíblicos y la temática de la gran controversia. Dos líderes, dos mensajes diferentes. Se necesita estudio para que podamos hacer la diferencia, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que estudiar? La Biblia. Muy pronto, Thomas comenzó a visitar a los miembros de las iglesias locales y a traerlos del lado de la formación espiritual.
En una de estas ocasiones que he asistido personalmente, él también presentó una descripción muy extraña de Satanás. Él lo describió como siendo simplemente un viejo cansado y desdentado león que está cansado de la lucha y ahora no puede hacernos más daño. Ahora solamente puede mordernos con las encías. Decir que Satanás está cansado y desdentado es decirnos relajarnos. Decir que Satanás ya no nos puede hacer daño significa que ya no hay ningún peligro. Por un lado, Thomas describía la formación espiritual como siendo un jaleo, nada serio, y por otra parte, él también ve que Satanás ya no representa un problema. Y otra vez, volvamos al discurso del presidente Ted Wilson, que hablando del diablo dijo, él es como león rugiente andando alrededor buscando a quien devorar. Él va a por todos mediante ataques físicos, autocomplacencia espiritual, división congregacional, incredulidad y apatía laodicense. Necesitamos aferrarnos completamente a Jesús y a su santa palabra y al espíritu de profecía. ¿A cuál de esos dos líderes vamos a escuchar? ¿Qué líder elegimos? Cada uno de ustedes tiene que decidir por sí mismo. Alex Brand se marchó un tiempo de la Universidad de Walla Walla para ser presidente del Colegio Kettering en Ohio. Pero muy pronto él volvió trayendo con él el cuartel general de The One Project, el Proyecto 1. ¿Alguien conoce el Proyecto 1? ¿Algunos de ustedes han oído? Sí, bien. El Proyecto 1 es una organización constituida hace 4 años por 5 pastores adventistas que sentían la necesidad de centrarse más en Jesús. El grupo creció rápidamente y ahora los eventos del Proyecto 1 ocurren a través de todo Estados Unidos, en Australia, en Europa, y su objetivo principal es la juventud adulta de nuestra iglesia. El Proyecto 1 ha conseguido obtener mucho soporte y financiación de nuestra iglesia, de las instituciones educativas, de las conferencias, de las uniones, de la División Norteamericana y de muchas otras entidades adventistas. Ellos tienen algunas frases estándar para promocionar su esfuerzo. Solo Jesús, la supremacía de Jesús, únicamente Jesús, todo Jesús, o Jesús es todo. Y son muy persuasivos. Por lo tanto, he decidido que es el tiempo de asistir a un evento en directo. El febrero de 2014, las puertas del ascensor se abrieron en la cuarta planta del hotel Western en Seattle y se nos dio la bienvenida a mí y a una amiga con una fuerte música rock proveniente de nuestro propio patrimonio adventista, de uno de los grupos de rock adventistas, si puede existir tal cosa. Ellos cantaban con celo antes y después de toda y cada actividad que siguió por 2 días. El tema principal anunciado era la verdad presente. Ya que era una reunión adventista, pensé que la verdad presente todavía contiene los 5 principios básicos de los cuales hemos hablado un poco antes, los que habían sido revelados por Dios a nuestros fundadores. Nunca he conocido otra cosa que puede ser llamada verdad presente. Pensaba que Project One es todo esto en el contexto del mensaje de los tres ángeles, pero no lo fue. La publicidad era una y la realidad fue otra. Apenas comenzó el evento, empecé a escuchar extrañas verdades. No he escuchado nada sobre la verdad presente, adventista, sino una verdad emergente, con un confuso mensaje centrado primeramente en la conversación y diálogo bajo la supervisión del grupo para determinar la dirección. Es decir, hablamos sobre un tema y luego decidimos nuestra verdad dentro del grupo. He escuchado gente desilusionada por la estructura de la iglesia buscando eliminar la forma tradicional de adoración. He oído hablarse de una simple narración de la Biblia con la necesidad de ser interpretada conforme a la cultura actual. No dejar a la Biblia explicarse a sí misma, sino que mejor lo haremos nosotros en el contexto de nuestra cultura. Y es que nuestra cultura cambia constantemente. He escuchado defenderse un evangelio social sin énfasis en el evangelismo. No he oído la verdad presente adventista del séptimo día. He oído la verdad emergente. Recalibración.
Este fue el término utilizado en aquel evento en los grupos del diálogo que se reunían después del discurso de cada uno de los 13 diferentes oradores durante esos 2 días. La recalibración era conducida por facilitadores instruidos, uno para cada grupo. Ellos cuidaban que la conversación y el diálogo no se desvíen del tema Jesús todo. Unas cuantas veces he intentado empujar la discusión un poco más allá para que hablemos sobre cómo debe cambiar nuestra vida después de aceptar a Jesús, sobre el nuevo corazón que Cristo nos puede dar, sobre cómo Él puede cambiar nuestras vidas si le dejamos, sobre cómo deberíamos seguir cada vez más diligentes en estudiar la Biblia y sobre cómo no solo guardar, sino compartir el Evangelio. Pero no se me dejó hablar de ese tipo de cosas. Solo era permitido hablar sobre Jesús todo. Mi opinión personal fue que todo eso se pareció como tomar la justificación, pero sin avanzar hacia la santificación. Durante 2 días del evento, algunos oradores hablaron muy elocuentemente sobre el amor de Jesús, mientras que otros presentaron el mensaje emergente. Permítame solo decirles unas cuantas cosas. Uno de los invitados muy especiales fue el conferenciante autor llamado Leonard Sweet. Podéis leer sus impresionantes credenciales en la pantalla. Él es actualmente uno de los más importantes líderes de la Iglesia emergente. Como distinguido maestro invitado a la Universidad George Fox, él fue el mentor y el maestro de 4 de los 5 fundadores del Proyecto 1 durante sus estudios doctorales. Hablando a las iglesias de hoy, Sweet escribió en su libro, Soul Tsunami, el tsunami del alma. Os tenéis que reinventar para el siglo XXI o morir. Hablando de las iglesias. ¿Ese es el cambio? Así ven ellos el cambio. Este es el mismo cambio promovido por los líderes del Proyecto 1. Unos años atrás, Sweet fue animado a leer el capítulo Reavivamientos modernos del libro La Gran Controversia, donde Ellen White advierte con fuerza contra los falsos reavivamientos en los últimos días. La respuesta de Sweet a ese capítulo fue esta: Esos son los reavivamientos en que yo creo. Estos son los reavivamientos que yo predico. Y este es el hombre que instruyó a los líderes del Proyecto 1. Ellen White, en Mensajes Selectos, volumen 2, dijo: No deben existir ningún compromiso con los que invalidan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como consejeros. No tenéis que mirar al mundo a fin de saber lo que debéis escribir, publicar o lo que debéis hablar. Y luego cita a 2 Pedro 1:16, que todas vuestras palabras y acciones testifiquen, nosotros no hemos seguido fábulas astutamente inventadas. ¿Podemos nosotros testificar eso? Eso espero. La introducción de todo el evento fue una muy breve introducción, fue presentada por Japheth de Oliveira, uno de los fundadores del Proyecto 1. Él dio la bienvenida y estableció un tono muy desconcertante con algunas declaraciones como esta: Es el tiempo para cambiar nuestras mentes. Está bien volvernos 180 grados. Cuanto más sabemos, más inciertos nos volvemos. Nada está definitivamente grabado en piedra. ¿Habéis visto esas dos tablas que Steve trajo aquí delante de nosotros? Parece que existe algo definitivamente grabado en piedra y parece que eso jamás cambiará. Y escuchar a uno que está liderando a nuestros jóvenes diciendo nada está definitivamente grabado en piedra me provoca mucha preocupación. Él continuó con una definición de la verdad presente. Cuanto más sabemos, más nos convertimos en unos inmóviles, en una religión sin vida. ¿Qué arrojamos afuera? Debemos crecer juntos, recalibrar, que es otra palabra para cambiar. Debemos concentrarnos únicamente en Jesús. ¿Es esto la verdad presente? Aquí tenemos a Tim Gillespie, otro adventista fundador del Proyecto 1, que presentó otra definición aún más inquietante que la de Japheth.
Esta es su definición de la verdad presente. La teología en continuo cambio. ¿Es eso bíblico? ¿Y de qué manera tiene uno que cambiar constantemente? Él dijo, para permanecer frescos debemos alimentarnos de muchas fuentes. Las fuentes deben fluir en los dos sentidos. Otros deben alimentar nuestra verdad. Debemos ir más allá de nuestra denominación. Otra vez la pregunta, ¿es eso bíblico? ¿Es esa la teología adventista del séptimo día? Esta es teología de la iglesia emergente y me atrevo a decir que viene de libros de otro orden. Veamos otro orador. Y ese es Alex Bryan, también cofundador del Proyecto 1. Él contó la historia de una dama muy turbulada que recién había atendido un seminario sobre el libro de la Revelación. Ella se llenó de miedo por el futuro, atemorizada por las horribles bestias y por el anticristo y por los males que debería afrontar durante los eventos de los últimos días. Bryan, en el intento de aligerar lo que él llamó la paranoia de esa dama, le sugirió a ella y a todos nosotros como iglesia que no deberíamos andar por todas partes asustando a la gente, atemorizándolos con las terribles visiones con relación a los últimos días. Eso vuelve a la gente paranoica. Eso hace que la gente piense que nuestra iglesia es paranoica. Así que en vez de asustar a la gente hablando de la bestia y la destrucción futura, eso es lo que dice la revelación, ¿no? Él aseguró a esta señora que solamente deberíamos concentrarnos en Jesús, todo. Pero la señora White hace una declaración en Mensajes para Pastores, página 116. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías relacionadas con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento, esa es la revelación, ¿no? Está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer la revelación su tema de estudio. ¿Deberíamos nosotros seguir líderes con las mentes cegadas? Al final del evento, anunciado como la verdad presente, entre comillas, y a fin de promover sus frases solo Jesús o Jesús todo, hubo un encargo final para todos los presentes. Pero ninguna palabra sobre la verdad presente, ninguna palabra sobre Jesús. Cada persona fue encargada con esas palabras. Ve a casa y cambia tu iglesia. El concepto de una más profunda relación con Jesús, promovido por el Proyecto 1, suena bien. Sin embargo, entremezclado hay un llamado a un cambio no definido que conduce lejos de las Escrituras hacia una visión mundanal de la Iglesia. Con la sede general del Proyecto 1 ahora en Walla Walla, se anima a todos los estudiantes universitarios a involucrarse en este proyecto. Pero el proyecto alcanza más aún. No solo a los estudiantes universitarios, sino también a los académicos. Y es aquí donde se vuelve personal. ¿Comprenden? Tengo tres maravillosos nietos. El mayor de ellos y sus amigos entraron el año pasado en la Academia de Walla Walla para unirse al Proyecto 1 y ser parte de ese grupo. Los otros dos nietos siguen el mismo camino para que un día lleguen a esa academia, aunque yo lo dudo. Saben, yo he escuchado lo que se predica ahí y he sentido el espíritu que generan. Y puede que os preguntáis qué significan los osos esos en la pantalla. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión la protectora madre osa? Bueno, cuando las madres nos convertimos en abuelas, nos volvemos osas grizzly. Es así. Creo que hay muchas abuelas aquí. Y los abuelos serán más feroces.
Ellos son aún más altos cuando se ponen en dos patas. Bueno, yo, la abuela Grizzly, me acabo de poner en dos patas. Quiero que a mis nietos se les enseñe un evangelio bíblico, un evangelio completo adventista del séptimo día que exalte a Cristo y a su iglesia remanente, no una teología diluida, neutralizada y recalibrada que les lleve lejos de la verdad de Dios en una visión emergente mundanal. Miren este gráfico. Ahí pone el título. Un plan global para el futuro. Estructura administrativa. El gráfico presenta a todos los líderes del Proyecto 1 dentro de la estructura de la Iglesia Mundial. Este es el plan. Y a través de esos líderes, la falsa teología del Proyecto 1 se introduce en todo el mundo adventista. Ahora tengo que hablar otra vez del pastor Mike Lambert. Le aprecio mucho como mi pastor. Él predica verdades bíblicas, siempre. Él estuvo firme sin temor para defender a Carol Geisinger. Él estuvo firme en la defensa de Lois Kind. Él levantó su voz contra el libro Hambre, contra el Proyecto 1, contra la formación espiritual, contra la iglesia emergente y contra el libro El sueño del cordón verde. Y debido a su posición a favor de la verdad en estos asuntos, hizo y recibió muchas visitas a las y desde las oficinas de la conferencia. El pastor fue muchas veces llamado al presidente de la conferencia. De hecho, dos presidentes le amonestaron cada uno en su mandato. Ellos no están nada contentos con él por hablar abiertamente sobre estos problemas. Cada vez que es reprimido, el pastor les responde con la misma frase. Él dice esto: mostradme dónde no estoy en acuerdo con la Biblia y humildemente voy a pedir disculpas delante de mi congregación. Él es el único pastor de las 13 iglesias. Y deben saber que muchas de las otras iglesias tienen más de un pastor, muchos más. Solamente un pastor en el Valle de Walla Walla tuvo la valentía de hablar en contra de estos errores. Y no solamente predica en sábado. Él se concentra también en los jóvenes. Él habitualmente dirige la escuela sabática para los jóvenes junto con otro miembro de la iglesia, Ron Duffield, que es el autor del libro El retorno de la lluvia tardía. Ellos dos han preparado un DVD sobre la formación espiritual y la iglesia emergente, especialmente para jóvenes, enseñándoles su historia, su terminología, enseñándoles a sus líderes su falaz teología, sus objetivos ecuménicos y cómo discernir la verdad comparando todo con la Biblia. Se nos llama imperativamente a estudiar, y estos días es aún más esencial esto. Nunca en mi vida he pensado que voy a decir esto de mi iglesia. Pero hoy día no podemos estar seguros que vamos a escuchar el Evangelio de Cristo Jesús desde todos los púlpitos adventistas. Y me duele decir esto, pero por desgracia es verdad. Les he hablado sobre algunos eventos que han ocurrido en la comunidad que me rodea, entre mis amigos, durante los últimos años. Pero este no es un problema local. Toda la iglesia ha sido atacada de muchas formas por el sutil, pero al mismo tiempo manifiesto cambio. Solamente unos pocos tienen el coraje de levantarse y hablar directamente. Algunos perdieron sus trabajos, otros fueron denigrados, otros, por no perder sus trabajos y su reputación, guardan el silencio, y otros simplemente eligen ignorar las advertencias. En la Review and Herald de 9 de septiembre de 1873, la señora White escribió: si Dios aborrece un pecado más que a otro, del cual su pueblo es culpable, es el pecado de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es, a la vista de Dios, como un crimen de extrema gravedad, e igualmente como la peor forma de hostilidad contra Dios. ¿Podemos guardar el silencio? ¿Deberíamos permanecer callados? No. Accionando o no, estamos en una crisis religiosa.
Seas un hombre, formación espiritual o disciplina espiritual, iglesia emergente o algún otro término o expresión que últimamente estamos escuchando, como la iglesia convergente, que es totalmente ecuménico, o llamarlo como desean ustedes, no es ni bíblico, es gradual, es sutil y su objetivo final es el ecumenismo. Eso significa eliminar el remanente y está viniendo hacia tu iglesia. Algunos de ustedes pueden estar preocupados por haber nombrado demasiado abiertamente ciertas personas. Y mi respuesta a esto es la siguiente. El texto de Mateo 18, que muchos citan, tiene que ver con preocupaciones personales privadas, pero nada de esto es personal. Este problema no tiene nada que ver con personas como individuos o personalidades. Nosotros, este fin de semana, estamos respondiendo a presentaciones públicas contra las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchos entre nosotros, desde el púlpito y mediante los libros, han presentado públicamente una teología cambiante y fluctuante durante muchos años sin que nadie les responda públicamente. Primera Timoteo 5:20 dice: A los que pecan, repréndelos delante de todos para que otros tengan temor. Isaías 8:20 dice: A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. Según este texto, si un predicador habla desde el púlpito presentando un momento la verdad y el siguiente momento el error, no hay luz en ellos. Si un autor escribe la verdad en una página y en la siguiente el error, no hay luz en ellos. Donde yo vivo, en el valle de Walla Walla, la comunidad ha cambiado. De una sencilla comunidad de agricultores a una sofisticada destinación de amadores de vino. Pero, ¿qué tal nuestras comunidades adventistas? ¿Qué hay de nuestros odres de vino? ¿Son ellos nuevos y frescos? ¿Contienen ellos la pura, no contaminada palabra de Dios? ¿O hemos empezado a sorber vino viejo de los podridos odres de los padres del desierto, de los místicos y de los emergentes? He empezado con una palabra, la palabra cambio, y sus muchas definiciones, pero permítame mostrarle otra palabra un poco más gráfica. Se trata de la palabra erosión. Otra palabra que demuestra el cambio. La erosión finalmente destruye el original. A veces hoy, pensemos en esto un momento. A veces hoy miramos escenas en la naturaleza, como en la foto de la pantalla. Se ve bonito, único, especial. Escenas de la naturaleza que tienen algo hermoso en ellas. Mas en realidad no vemos el original. La verdadera creación de Dios que Él originalmente quiso que disfrutemos. Mi oración es que no permitamos a la novedad, a la unicidad, a la excitación del nuevo promovido cambio, erosionar la confirmada verdad bíblica. Una conversación y un diálogo consensual de grupo no deben gobernar la verdad. Que únicamente las escrituras sean vuestra verdad. Otra vez Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. Graben este texto en su corazón y verifiquen personalmente, comparen todo lo que ven aquí con la palabra de Dios. Luego levántese y hablen sin temor en defensa de la palabra de Dios. Confíen en su palabra. Su palabra no debe ser cambiada. Gracias.